Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad al Día. La Policía Nacional continúa dando golpes contundentes a la delincuencia en todo el territorio nacional. Hoy la Metropolitana de Bogotá logró desmantelar una banda de apartamenteros en la localidad Rafael Uribe Uribe. Un hombre y una mujer fueron capturados cuando huían de una vivienda en el barrio San Jorge, al sur de la ciudad, después de robar 32 millones de pesos. Durante el operativo se les encontró un arma de fuego y abundante munición. Empiezan a buscar el dinero que este ciudadano tenía producto de la venta de un inmueble, de una casa. Encuentran el dinero y al momento que van saliendo de la vivienda con el dinero, pues son interceptados por la policía. Las dos personas capturadas serán judicializadas por porte ilegal de armas, hurto agravado y calificado. La imprudencia es la principal causa de accidentalidad de los motociclistas en Colombia. En lo corrido del año, 1.675 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Para reducir los índices de accidentalidad entre los motociclistas, la Dirección de Tránsito y Transporte inició una campaña de sensibilización que se llevará a cabo en las principales ciudades del país. Y le estamos diciendo que hay unas normas sobre las cuales tenemos que transitar en su cumplimiento, entendiendo que las mismas están establecidas precisamente para proteger la vida. Los motociclistas reconocen las faltas que cometen en las vías. La mayoría de accidentes es por culpa de uno mismo, la imprudencia, el afán. Falta de tener prudencia. En lo que va corrido del año se han sancionado a 233.588 motociclistas por infringir las normas de tránsito. Para recuperar la cartera morosa de tránsito en el departamento de Cundinamarca, que asciende a 120 mil millones de pesos, la policía dispone de varios puestos de control con tecnología de punta para detectar a los infractores. Las cámaras tendrán un software que a un kilómetro de distancia podrán detectar a través del número de la placa qué vehículos deben comparentos y cuál es la suma. Que esos recursos se inviertan en infraestructura, se inviertan en equipos para la policía, en infraestructura para los diferentes ejes viales y así lograr minimizar y reducir el riesgo de accidentes de tránsito que por esta época se presentan. La recomendación de las autoridades es que los 50 mil vehículos que se encuentran en mora se acerquen a la Secretaría de Tránsito para realizar un acuerdo de pago. De lo contrario, se exponen a la inmovilización del vehículo y la pérdida de la licencia de conducción. A la fecha, 15 vehículos han sido identificados con el caza infractores. Después de comerciales, la historia de un subintendente de la policía que atendió un parto en una estación de Transmilenio. From the bottom of our heart, we wish you and all the world happy holidays and a happy new year. Nukanchi munakuncheme, disungito suma guata. Les deseamos de todo corazón a ustedes y a todo el mundo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Policía Nacional de los colombianos, todos con el mismo corazón. El amor ejemplar de una madre nos da la seguridad de estar en buenas manos. ¿Qué es eso? Las naves espaciales de los marcianos. Déjale, voy a ir a preguntar a alguien que sepa más que todo. Ahora vimos unos marcianos. Ajá. Eso es un satélite que se manda al espacio y envía fotos. El amor sabio de un abuelo nos garantiza la seguridad de estar bien protegidos. Abuelo, tú eres policía, ¿cierto? Yo soy policía. Y ya me pensioné, pero sigo siendo policía de todo corazón. Una estación de Transmilenio en Bogotá se convirtió en el lugar donde María Salamanca dio a luz a su cuarto hijo. Sin embargo, esa situación tan riesgosa pudo ser superada gracias a la ayuda de un miembro de la Policía Nacional, que se encargó de salvar la vida de la mujer y de la recién nacida. Buenas tardes.
Buenas tardes. La estación de los héroes. Es esta. Esa es la estación. ¿Cuánto te falta para dar a luz? 15 días. ¿Y qué espera, niño o niña? Niño. Felicitaciones. Gracias. Sigue. Hace un par de semanas, el subintendente Lozada, con un celular, un par de cordones y una tijera, atendió una emergencia de parto en una estación de Transmilenio. Su decisión marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Pues prácticamente llamé un taxi porque ya tenía las contracciones, me iba para el hospital y llamé un taxi y no, nunca llegó. No podía aguantar más, no aguanté más y lo único que me pensé fue coger el Transmilenio y aquí fue que llegué de una contracción, no aguanté más. La sala de radio de comunicación de Policía Transmilenio me informa de que una ruta alimentadora de Paraíso va a llegar al portal donde se encuentra una señora que al parecer va a dar a luz. Efectivamente me traslado al lugar y me encuentro ya con la señora que iba a dar a luz, ya quien había descendido del bus automotor, encontrándose ya sobre el piso. Cuando yo tenía las contracciones, la gente me miraba, pero no me hacía nada. No me cogía, no me tocaba. Y fue que el policía llegó y me cogió, ahí sí la gente comenzó a ayudar. Yo creo que si no fuera por él, no sé qué hubiera pasado ese día. Ven el policía y ven esa confianza y me dan esa confianza para poder seguir procediendo, para poder aplicar los conocimientos básicos que yo tenía sobre primeros auxilios. Al ver que la señora había roto fuente, entonces se encontraba que ya la madre estaba expulsando a la bebé. Inmediatamente procedo a ubicar una chaqueta, porque ya la niña se encuentra fuera del vientre, y lo que hago es, lo más rápido posible, cubrirla. Procedo a solicitar un cordón con los usuarios, donde efectivamente todo el mundo, un cordón, pero nadie le quitaba el cordón, hasta que un joven se quita el cordón de un zapato y me lo hace llegar a mis manos. Inmediatamente, al ver que necesitaba yo unas tijeras o algo con que cortar, solicité unas tijeras, que por arte de magia, no sé de dónde, pero salieron las tijeras. Inmediatamente corto el cordón, hago un torniquete del ombligo hacia la parte de afuera, dejando un espacio como de 12, 13 centímetros. Luego mido 3 centímetros y hago un nudo fuerte, un torniquete, donde efectivamente hacia el lado de la madre. Luego cojo las tijeras y corto en medio los dos torniquetes que ya he realizado, hago el corte del cordón umbilical. Es donde se separa o se desliga la bebé de la señora madre. Muchos pensarían que situaciones como esta son frecuentes en una ciudad cosmopolita como la ciudad de Bogotá. Pero lo realmente sorprendente es la determinación del subintendente Lozada para garantizar la vida de la madre y de la bebé en una situación de altísimo riesgo. Adecuado y quede atrapado, es decir, pueda morir por asfixia, que se pueda presentar lesiones del cordón umbilical, lesiones de la placenta, lesiones del propio bebé y finalmente pues complicaciones tan serias como la muerte de los dos.
La más grave es que nazca con depresión neonatal, o sea que el niño no respire en el momento en el que nazca y entonces ese bebé necesita asistencia inmediata para empezar a respirar. Otra complicación puede ser que el niño sangre por el cordón umbilical. Para eso debe hacerse un adecuado ligadura del cordón umbilical con bastante fuerza. Lo otro que hay que hacer es mantenerlo siempre, siempre en un ambiente caliente, porque por frío los niños pueden presentar muchas complicaciones y como ellos nacen húmedos de todo el líquido amniótico, eso empeora el frío y se les empieza a bajar la temperatura y pueden llegar a morir por complicaciones de la hipotermia. La oportuna redacción del subintendente de Lozada hizo de un hecho aparentemente rutinario para algunos el más grande y verdadero milagro. Es un héroe porque tuvo el valor de atender a la mamá, tuvo el valor de ayudarle, tuvo el valor de enfrentarse a algo que nunca él había vivido y tuvo el valor de ayudar a esa señora y a ese recién nacido en ese momento. Muchos hubieran dicho, no, hay que llamar a la ambulancia, no hay nada que hacer. Tomó una conducta muy heroica y diría yo muy ética. No abandonó a la paciente, no abandonó a la señora y al bebé. A pesar de no tener conocimientos, actuó, tomó el radio, se comunicó, pidió auxilio y estuvo al lado de la paciente. Eso es lo más heroico, lo más diciente para él. En este caso hubo un milagro, el milagro de que esa mamá pudiera tener quien le ayudara y el milagro de la vida de ese bebé. Buena gente, gracias a él me salvó la niña, me salvó la vida a mí. Y si no fuera por él, mi hija se hubiera golpeado o alguna cosa. Gracias a él, la niña está bien. Situaciones de crisis como esta, los policías de Colombia han aprendido mediante la experiencia y la práctica a responder de forma positiva ante todos los requerimientos que tiene la comunidad. Que la Policía Nacional es una persona, una gente que ayuda más y colaboran harto a la gente que necesita. Caballero, buenas tardes. Nos solicito un registro, por favor, del bolso, sean amable. Gracias. El final de esa historia tiene un tinte de felicidad, emocionante y algo de parentela. El subintendente Lozada es compadre ahora de la familia de María Victoria Salamanca, la bebé que él ayudó a nacer. Él va a ser el padrino de la niña, por recibirme la niña, gracias a él la niña, por eso está bien. He caído del cielo. Colombia merece vivir en paz, por eso necesitamos de su ayuda para desmantelar el terrorismo y la delincuencia. Estos son los delincuentes más buscados por las autoridades indicados del delito de clonación de tarjetas. Por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva emisión de Seguridad al Día, el programa de la Policía Nacional de los Colombianos, porque todos podemos disfrutar estas fiestas con el mismo corazón. ¡Feliz noche!